A continuación le presentamos las 5 del día. El presidente de México calificó como exageradas las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización de la cuenta pública de su primer año de gobierno, el 2019. El mandatario afirmó que él tiene otros datos. Esta mañana llegó a nuestro país el presidente de Argentina, Alberto Fernández, acompañado de su esposa, Fabiola Yáñez, para realizar una visita oficial de 3 días. Fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por el canciller Marcelo Ebrard. También participará en la conmemoración del bicentenario de la promulgación del Plan de Iguala y del Día de la Bandera en Guerrero. Inició la vacunación de adultos mayores en Ecatepec, Estado de México. Se reportaron desde las primeras horas largas filas y desorden en los centros de vacunación. En Ecatepec, los 10 centros de vacunación funcionarán durante un mes para tratar de atender con orden y seguridad y que nadie se quede sin vacuna. Tláhuac, Xochimilco e Iztacalco serán las siguientes alcaldías de la Ciudad de México en las que se vacunará a las personas adultas mayores de 60 años contra el COVID-19. Entre las 3 alcaldías se aplicarán 200.000 dosis. Las personas adultas mayores recibirán un mensaje de texto para confirmar. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares advirtió que regresarán a clases presenciales a partir del 1 de marzo a nivel nacional. Se tomarán todas las precauciones de sanidad de acuerdo con los protocolos de las Secretarías de Salud y de Educación Pública. Y por último, diputados guatemaltecos llegaron a México para pedir a las autoridades reparación del daño por el asesinato de 16 de sus connacionales en Camargo, Tamaulipas. En Enfoque Noticias seguiremos informando. Les saluda Josefina Claudia Herrera.